El equipo de campaña de Ernesto Cordero en el estado aceptó la derrota sufrida en la elección para la dirigencia nacional de su partido y negaron una posible impugnación, aunque mencionaron que se presentaron anomalías en el proceso. Por su parte, el equipo del ganador Gustavo Madero manifestó su beneplácito por el triunfo y pidieron que se muestren pruebas de las supuestas irregularidades. De acuerdo a la postura nacional del movimiento Cordero Oliva, de no impugnar y aceptar el triunfo de Gustavo Madero, integrantes del equipo de campaña corderista en Quintana Roo, encabezado por el exdiputado local Baltasar Tuyuk, aceptaron la derrota sufrida, sin embargo, señalaron supuestas irregularidades en el proceso de elección. Hubiera gustado ver una jornada electoral transparente, una jornada electoral apegada a la ética de la institución. Sin embargo, vimos muchas cosas que no nos agradaron. Sin embargo, somos respetuosos de la decisión final que se obtuvieron el día de ayer. En este mismo sentido, los integrantes de dicho equipo calificaron como un avance significativo la obtención de 576 votos en Quintana Roo para la propuesta Cordero Oliva, situación que dijo los motiva para seguir en la lucha de construir un mejor partido. En contraparte, los integrantes del grupo de campaña de Gustavo Madero, dirigidos por el exalcalde de Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo, destacaron la participación de más del 77% de los militantes panistas en el estado e hicieron un llamado a la unidad. Interna. Y que pues bueno, ahí ustedes podrán escuchar cómo nos fue en todos los municipios y pues estaremos trabajando para poder buscar pues la unidad, que es uno de los grandes llamados que le hacemos a los compañeros panistas de Quintana Roo, que es momento de sumarnos al trabajo partidista y que vuelvo a repetir, aquí no hay derrotados, sino una participación en la cual nosotros queremos humildemente tenderle la mano a nuestros compañeros que no caminaron con nosotros en este proceso interno, pero que sí es muy importante su participación. Finalmente, pidieron que en caso de haberse presentado irregularidades en el proceso de elección, que éstas sean presentadas con pruebas contundentes para que se tomen las medidas correspondientes.